el acto de inauguración del 24º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Un congreso científico, además, se ha puesto ya de relevancia, donde se van a tratar temas claves y emergentes de la especialidad. Y si es emergente la especialidad, es emergente para nuestro futuro de la medicina y nuestro futuro de las prestaciones que tenemos que dar a los ciudadanos. Ustedes son una especialidad admirable, una especialidad joven. Son más jóvenes que la medicina interna o que la cirugía general, más jóvenes. Pero, sin embargo, son ustedes consolidados como especialidad. Nadie pone en duda la importancia de la medicina nuclear. Nadie. Ni el papel. Yo creo que el despegue económico ha empezado ya, todo apunta a que vamos a ir a mejor y por tanto yo creo que procedería también solicitar ayuda a nuestras autoridades para el desplazamiento de la especialidad de medicina nuclear. Invertir en medicina nuclear creo que es una apuesta segura y el futuro estoy seguro que vendrá. Esperemos que la sabiduría de nuestros profesionales con más experiencia junto con la energía y el entusiasmo que tiene la gente joven hagan que este congreso alcance el nivel científico que se merece. Se están aportando a la eficiencia y también están aportando a la vida. Por tanto, ustedes son trascendentes. Me queda claro que se aportan a la vida, aportan al progreso y a la supervivencia de la humanidad, que por eso les aprecian tanto la sociedad española y la sociedad mundial. Por eso les aprecian ustedes más que a los economistas, porque los economistas aportamos poco al progreso de la humanidad, más bien a la sociedad. Declaro inaugurado el 34º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Muchísimas gracias.